El Chiflados consiste en Felipe Martínez de Monterrey, Rubén Torres aquí de San Luis Potosí y Gabriel Torres, su servidor. Hay diferentes categorías en el off-road, ya va creciendo mucho. Por ejemplo, está la clase 4, que son novatos, luego la clase 9, que es motor 1600, luego la clase 1600, luego la clase 12, que es donde competimos Rubén y yo, que es 1776 de coches más modificados. Luego sigue la clase 10, que son 2.4 en freado por agua o 2.8 en freado por aire, es donde corremos aquí los tres. Gracias a Dios nos fue bien en las prácticas, clasificaciones, arranco en primer lugar, Rubén Torres arranca en segundo y tercer lugar Felipe. El Chiflado está dominando aquí en San Luis Potosí, es nuestra casa, le estamos echando ganas. Y en la clase 1, Rubén arranca en segundo, Felipe en tercero y yo tuve un problema mecánico y arranco en último, pero vamos con todo. Para cada carrera nos preparamos 2-3 semanas antes, hacemos un checklist, cada mecánico tiene asignado su coche y nada más. Bueno, pues buenos días, nos sentimos, pues yo creo que a gustos, ¿no? Y concentrados en lograr buenos resultados, los carros están preparados al 100, hay un gran equipo de trabajo atrás de todo esto, y pues nos vamos a llevar, yo creo que los primeros lugares se quedan aquí en San Luis. Y a ver si me dan chance de llevarme uno a Monterrey. Nos sentimos bien en la pista. Andamos en los tiempos buenos. Van a hacer la carrera a 12 vueltas. Entonces, con esas 12 vueltas, con los tiempos que estamos haciendo, yo creo que sí vamos a poder hacer un buen papel aquí en San Luis. En nuestra página de Facebook, Chiflado Racing, y quisiera mencionar algo. Aquí Felipe Papaya acaba de correr la baja 500. Que es una de las carreras más difíciles que hay en este sector. Son 500 millas, manejó 24 horas toda la noche y pues aquí se los paso para que les platique algo. Es un piloto muy profesional. Bueno, muchas gracias. También, como dice Gabriel en Facebook, el campeonato se llama Car Cross. Es nacional, la siguiente fecha es a mediados de septiembre en Zacatecas, en la pista Marengo. Y sí, muchas gracias por las felicitaciones ahí de la baja 500, donde nos fue muy bien. Fue una carrera en Ensenada, Baja California, y pues a ver qué depara el destino hoy en día con nuestro equipo aquí en San Luis. Es mi primer carrera, vamos a dejar todo en la pista, ahora sí que vamos a dar lo mejor para representar a San Luis. En esta categoría soy la única mujer corriendo, entonces vamos a demostrar que las mujeres sí podemos y que no solo es un deporte para hombres. Arranco en 11ª posición, pues estoy muy nerviosa, afortunadamente no soy la última, hay otro atrás, pues vamos a dejar lo mejor, así que pues a darle, pata a fondo. Pues primero son entrenamientos en pistas, con rectas, curvas, cambio de velocidades, bloqueos para poder derrapar el carro. Físicamente haciendo ejercicios de brazo porque pues es mucho movimiento en los brazos. Ejercicios de cuello porque en un brinco muy fuerte te puedes lastimar el cuello, entonces obviamente tienes que tenerlo bien ejercitado, ¿no?